mouth of authors, not religions, the revolution's born. Hola amigos de Lox por el Car Audio, les voy a presentar este Volkswagen Jetta, que es auto demo de la marca mexicana Sion. Se trata de un MK2 1990. Vean aquí el trabajo que se hizo en las puertas para colocar tres medios de 6.5 pulgadas. Y aquí se alcanzan a ver dos tweeters. Vean qué bonito el trabajo de fabricación que se hizo en las puertas. También aquí se le hizo una base para una unidad principal que es JBC. Un ecualizador también Sion modelo X770. Aquí en el motor vamos a encontrar un alternador que es de un Seat León. Y en la parte de atrás tiene escondida una batería de litio. Aquí en las puertas de atrás se le fabricó otro panel para la instalación de un medio de 6.5 pulgadas. Y tras el respaldo de los asientos traseros encontramos estos tres subwoofers. Son X4 de 10 pulgadas. Son de doble bobina de 2 ohms. Aquí se alcanzan a ver los puertos de la caja acústica, que es ventilada. Está entonada a 35 Hz. Aquí se ven unos medios también de OpenShow, medios de 6.5 pulgadas. Está muy muy bien trabajado, bien fabricado el panel que se le hizo aquí en la parte de arriba de la sombrerera para colocar los medios, los tweeters y las salidas de la caja acústica. Además de que suena muy potente y con buena calidad de sonido, tiene un muy buen trabajo. Tiene un muy buen trabajo en la fabricación. El trabajo de fabricación es del taller Master Sound. Aquí en la tapa de la cajuela se le fabricó un panel para la instalación de cuatro medios de 8 pulgadas y dos tweeters de neodimio. Aquí está la firma del taller que realizó el trabajo de instalación, Master Sound. Cabe mencionar que la ventana de acrílico es de 1 pulgada de grosor.
y nos permite admirar la parte posterior de esa tercia de subwoofers. Aparte con los espejos en la parte de adentro, le da un efecto infinito. Este es el amplificador de 5000 watts. Este amplificador es hecho en Brasil y es el que se encarga de alimentar los tres subwoofers. Y estos tres amplificadores son los que se encargan de alimentar los medios y tweeters. ¿Qué les parece todo el trabajo de fabricación, el diseño, los acabados? Yo creo que hicieron un excelente trabajo. La primera vez que yo pude ver en vivo y a todo color este Jetta fue en la Expo AudioCar de Guadalajara, y este video para nuestro canal de Locos por el Car Audio. Cabe mencionar que la marca mexicana Sion actualmente tiene productos que se le fabrican en 4 países. Algunos se fabrican en Brasil, como este amplificador. Estos de acá abajo se fabrican en Corea. También tienen productos que se fabrican en China. Y actualmente tiene productos que se fabrican aquí en México.